Este es el restaurante La Viña en San Sebastián y esta su tarta de queso, que ya se ha hecho famosa en algunos lugares del mundo por su textura y su cremosidad. Fíjate cómo queda por dentro. ¿Quieres conocer su secreto y lo fácil que es prepararla? Pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento ahora mismo. Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Tarta de queso de La Viña. Pues sí, hoy voy a hacer una tarta de queso La Viña, la famosa tarta de queso. Los que me seguís desde hace tiempo sabréis que esta tarta ya la tengo publicada en mi canal, la publiqué el año pasado y os preguntaréis que por qué la estoy publicando otra vez. Pues os lo explico ahora mismo. Resulta que la vez anterior la tarta me quedó buenísima, lo que ocurre es que por la superficie se me tostó demasiado, porque digamos que es como un flan, que por arriba se te queda la capita esa negra, pero luego por dentro está bien hecho. Pues le pasó un poco lo mismo. Digamos que no quedó bonita. Tuve comentarios muy buenos sobre la tarta, pero si vais al vídeo y leéis los comentarios, pues es verdad que también hay mucha gente que me decía: Esta tarta está quemada, la tarta está fatal. Entonces yo tenía ahí clavada como una espinita, porque esta tarta es que después la he hecho un montón de veces. Y nunca me ha quedado así. O sea, me ha quedado la tarta siempre con su color doradito por encima, como tiene que quedar y bien. Así que para quitarme esa espinita, la he vuelto a grabar. Pero encima la elaboración la he hecho muchísimo más rápida. En lugar de hacerlo todo manual, ir echando una cosa detrás de otra, batir con las varillas como la vez anterior, que también se puede hacer así y queda riquísima. No hace falta complicarse en absoluto. Con poner todos los ingredientes en una batidora, ya bien sea de vaso, bien sea manual o la típica mini pimer, los bates todos al molde y al horno y no necesitas más. 40 minutos en el horno y ya verás qué cosa más rica. La tarta te tiene que salir como si estuvieras sin terminar de hacer, que tiene como que bailar. Es decir, la tarta sale a medio cuajar. Pero no te preocupes porque la tarta tiene que estar entre 5 o 6 horas mínimo en reposo y ahí es donde termina de cuajar. Y luego cuando la cortes, bueno, es que es cremosa, parece mantequilla. Ya verás qué rica. Tú sigue mis pasos y te tiene que salir sí o sí. Vamos a ver cómo se hace. Empezamos. Estos son los ingredientes para un molde de 20 centímetros de diámetro. Puedes tomar nota poniendo el vídeo en pausa, aunque también te los dejo escritos en la caja de descripción. En el vídeo anterior que ya tengo publicado en el canal de esta misma tarta, también tienes las cantidades para un molde más grande. Lo primero que haremos es forrar el molde con papel de horno o papel vegetal. Yo lo humedezco antes un poquito porque de esa manera es mucho más fácil adaptarlo al molde. Una vez forrado lo reservamos y vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y ahora ya sí, vamos a comenzar a preparar la tarta. En el vaso de tu batidora pon los 4 huevos y el azúcar y bate durante un poquito lo justo para que se mezclen. En este caso no tienen ni que blanquear ni aumentar su volumen. Enseguida le vamos a añadir el queso crema y la nata líquida, crema de leche o crema para batir, según se le llame en cada lugar. Lo batimos todo un poquito para que se mezcle bien y por último le añadimos la harina y terminamos de batir para mezclarlo todo.
Y ya tenemos lista nuestra mezcla, así es como nos tiene que quedar, más bien líquida y muy poquito espesa. Ahora vamos a verterla en el molde. Estas cantidades son perfectas para un molde de 20 centímetros. No hay que llenarlo hasta el borde, puesto que en el horno tiende a aumentar un poco su volumen. Y le damos unos golpecitos para eliminar las burbujas y nos lo llevamos al horno, que estaba precalentado a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante 40 o 45 minutos como mucho. La tarta ya lleva 30 minutos en el horno, me quedan 10 minutos para sacarla y como ya ha cogido el tono dorado que me gusta, ahora es el momento de colocarle por encima un papel de aluminio cubriendo la superficie para que no se siga tostando más y no se quede negra o más oscura. Así que voy a colocárselo. Pasado el tiempo, sacamos la tarta del horno. Yo la he tenido 40 minutos exactamente y mira cómo me ha quedado. ¿A que parece que está sin hacer? Pues así es como tiene que quedar. Ahora la tarta tiene que reposar mínimo 4 o 5 horas fuera de la nevera hasta que enfríe. Pasado ese tiempo, ya la puedes desmoldar y si quieres puedes comerla o si no, guardarla en la nevera. Yo la he tenido exactamente 4 horas y media. Y ahora la voy a desmoldar. Mira qué pinta más buena. Ahora, con mucho cuidado y ayudándome de dos platos, le voy a dar la vuelta para quitarle el papel de la base y dejarla colocada sobre otro plato. Y por último, y como siempre, le voy a hacer un corte para que veas cómo ha quedado por dentro. Mira qué aspecto más estupendo. Como puedes ver, la parte del centro queda como más cremosa, menos hecha, pues es así como tiene que quedar. Y ahora voy a probarla porque yo no me puedo resistir. Esta tarta es una delicia y para mi gusto sigue siendo la mejor tarta de queso que he probado. Pues ya has visto lo fácil que es hacer esta tarta de queso y cuando la pruebes es que ya verás cómo no vas a querer hacer otra. Es que lo tiene todo. Es rápida, es fácil y lo mejor de todo es que está riquísima. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y déjame aquí debajo tu comentario. Me encanta leerlos, además siempre te contesto. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Y de paso, pinchas la campanita que tienes aquí al lado y así cada vez que yo suba un vídeo nuevo, YouTube te lo va a comunicar y no te vas a perder ni uno. Un besito. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!